Formulación orgánica. Vamos a ver, esto es muy fácil. La formulación orgánica se llama orgánica porque es la que más se da en los compuestos orgánicos, en los seres vivos, ¿vale? Los seres vivos estamos formados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, sodio, en trazas, ¿vale? Hierro, ¿sí? Pero lo más importante de las moléculas orgánicas es esta, la que vamos a ver hoy, el carbono y el hidrógeno, ¿vale? Entonces vamos a formar, vamos a empezar por los alcanos. Los alcanos son combinaciones de carbono e hidrógeno con enlace simple. Vamos a ver. El carbono siempre te lo vas a encontrar así. Tiene cuatro enlaces. ¿Vale? Y el hidrógeno siempre va a tener un enlace. Acuérdate de las valencias que tenía. El carbono tiene cuatro, el hidrógeno uno. ¿Vale? Entonces, si tú quieres combinar carbono con hidrógeno, la manera más fácil es poner un hidrógeno en cada enlace. ¿Vale? Pues este es el hidrocarburo más simple que hay, que es el metano. Entonces, te voy a hacer una tablita donde voy a poner los prefijos. Si tiene el número de átomos de carbono que tiene, si tiene uno, se le pone met. Y como estamos con el alcano, met, ano. Si tiene dos, et. Sería etano, que ahora lo vamos a hacer. Si tiene tres, prop. Y si tiene cuatro, but. Y si tiene cinco, se le ponen los normales. Penta, o los normales, los latinos de toda la vida. Hexa, hepta, octa, oct, non, 9 es non, 10 deca, y ya 11 sería un deca, dodeca, trideca, y así, ¿vale? Entonces el metano es ese. Ahora, el etano tiene dos carbonos, pues los dos carbonos están enlazados, ¿vale? Y le quedan tres hidrógenos, digo, tres enlaces a cada uno, que se llenan con hidrógeno. Esto se puede escribir, esto sería el etano, y te lo vas a encontrar así. CH4 y este C2H6. ¿Vale? El propano dice que tiene 3 porque empieza con prop. 1, 2 y 3. Siempre está rodeado por enlaces. Sí. Pero una pesa. No, pero una crucecita, la C y una cruz. Propano sería C3, H8. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Propano. Sí, y así hasta todo esto. Y así hasta el infinito y más allá. Butano. Butano. ¿Cómo sería el butano? Pero con 4, 6 y 3H. El butano sería una cosa así. Butano, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo lo rodeo de hidrógeno. Y hace 4H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. CH10. Hay otra manera de escribirlo, más resumida, mejor. Por ejemplo,
Tú el etano lo podrías poner como CH3-CH3 y te ahorras un montón de rayitas, ¿vale? El propano, CH3, CH2, CH3. El butano, CH3, CH2, CH2, CH3. Fácil, ¿no?